Sí, como tú me dices, es historia para el país y la verdad que muy contento por poder haber podido participar. Somos considerados allí héroes nacionales y eso para ti pues es una satisfacción que te vas a llevar siempre toda tu vida. Sí, me fui con un buen sabor de boca, ganando al Granada allí en su campo y siendo campeón del grupo, que era algo que fuimos a buscar. Y luego he tenido la suerte también de conseguir el objetivo con la selección, que para mí era muy importante. Y ahora pues a culminarlo en estos partidos finales para intentar conseguir el ascenso a Segunda División A. La verdad que me encuentro bien, me encuentro fresco ya que no disputé 90 minutos en ninguno de los dos partidos, pero la verdad que estoy bien, estoy a disposición del míster y si él lo precisa pues participaré el próximo partido. ¿Qué Yo creo partido? que al final si están entre los tres primeros de sus subgrupos porque han hecho méritos para ello. Como todos los partidos de esta categoría y más ahora que somos los tres primeros de cada subgrupo, va a ser difícil, van a apretar en su campo sobre todo, pero nosotros tenemos que estar preparados para ello e intentar sacar los tres puntos como sea, ya que nos va a dar mucho empezar bien este fin de semana. No sé si favorito o no, yo siempre he dicho que tenemos una muy buena plantilla, que para mí es de las mejores de la categoría y si alguien tiene que estar ahí dentro, somos nosotros por nombre, por plantilla y por todo. Pero ya te he dicho que al final no hay rival pequeño, nos puede ganar cualquiera y todos los partidos van a ser difíciles. Entonces va a haber que pelearlo e ir a por ello.